Listos. Muy buenos días a todas y a todos. Me da muchísimo gusto poder compartir este momento con ustedes, aprovechar del espacio y la oportunidad que ustedes me brindan, una pues para convivir un momento, desearles este inicio de año que sea muy próspero, muy bueno para todas y todos. Está con nosotros mi compañera Kareli Vázquez, que es la delegada regional de la zona norte de Comala, Colima, Cuauhtémoc, Villa de Álvarez, Coquimatlán, Ixtlahuacán. Y pues para darles un informe de lo que haremos en este inicio de año, no está nuestra compañera Ana Karen Hernández porque haremos la misma actividad en el epicentro de la transformación, como lo llamamos a Manzanillo. Entonces vamos a estar con ella en la semana en Manzanillo y informarles sobre lo que estamos dispersando desde el gobierno de México, al menos este primer bimestre de enero-febrero 2023. El pago de este primer bimestre sin considerar becas Benito Juárez, no lo consideramos porque todavía están en periodos de inscripción en las becas Benito Juárez. Nada más en este bimestre se está dispersando en el estado de Colima 400,504,720 pesos en beneficio de aproximadamente o más de 86,000 beneficiarios que tenemos aquí en el estado, en todas las pensiones, en la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, pensión para el bienestar de los adultos mayores, el programa de niñas y niños en orfandad materna o hijos e hijas de madres trabajadoras, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, pescadores y acuicultores y en orfandad y niñas y niños, adolescentes y jóvenes en orfandad materna. Vamos a platicarles un poquito de las estadísticas porque al inicio de este 2023, como saben, nuestro presupuesto aumentó y considerablemente esto fue dispersado en todas las, en todos los programas. En la pensión de adulto mayor tenemos en el estado de Colima más de 66,000 beneficiarios con una inversión de 318 millones de pesos. Esta pensión aumentó de 3,850 a 4,800 pesos bimestrales. La pensión del bienestar para las personas con discapacidad, tenemos 8,351 derechohabientes en nuestro estado. Esta pensión aumentó de 2,800 a 2,950 pesos, una inversión de más de 24 millones. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque en el estado de Colima somos uno de los pocos estados que tenemos la universalidad en la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. Una que es posible gracias a que la gobernadora Indira Vizcaíno, a través de esta petición que hace nuestro presidente Andrés Manuel de qué estados quieren incorporar a más personas que sean de 30 a 64 años, porque normalmente la pensión llegaba de 0 a 30, y fue el estado de Colima el primer estado que se apuntó en entrarle a la universalidad, que también fue un compromiso de campaña de la gobernadora Indira Vizcaíno. Y aparte, en específico, los 4,000 millones de pesos que le quitaron al INE en la reforma están destinados específicamente para la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. El programa Sembrando Vida, tenemos en el estado aproximadamente 4,900 beneficiarios con una inversión de 58 millones de pesos. El año pasado recibían 5,000 pesos al mes. Este año sube el programa Sembrando Vida a 6,000 pesos mensuales. Jóvenes Construyendo el Futuro, que es el programa que va dirigido a los jóvenes que no tienen una oportunidad de estudiar o de trabajar o que incluso ya terminaron de estudiar y ahora quieren incorporarse a la vida laboral. El gobierno de México en el estado de Colima tiene 2,908 personas beneficiarias con una inversión de 36 millones de pesos aproximadamente, y este pago mensual también aumentó. En el año pasado se dispersaban por mes 5,258 pesos a cada beneficiario. Este año es de los programas que también subió considerablemente. Este año van a recibir 6,310 pesos al mes. El apoyo para pescadores y agricultores que tenemos en el estado de Colima
Estamos revisando que podamos tener nuevas incorporaciones. Este programa actualmente son de 956 beneficiarios con una inversión de 6,883,200 pesos. Este es un pago único que se le da a los beneficiarios de este programa. Y el apoyo de bienestar para niñas y niños, adolescentes y jóvenes en orfandad materna, tenemos 600 personas beneficiarias con una inversión de más de 1,000,000 de pesos. La inversión anual del gobierno de México que está proyectado para este 2023 en el estado de Colima es más de 2,668,612,000 pesos para este 2023, y estamos hablando de dinero público que llegará directamente a la gente sin intermediarios, sin riesgo de que se quede en algún lugar. Y a nosotros nos da muchísimo gusto poder informarles que vamos cumpliendo cada mes con las metas de bancarización. Es decir, que queremos que para el 2024 no exista un programa social del gobierno de México que cobre en efectivo, que todo sea bancarizado, y es como lo hemos estado haciendo. Todas las nuevas incorporaciones de todos los programas ya se les entrega directamente a las y los beneficiarios una tarjeta bancaria del Banco del Bienestar. Es el banco que tiene cobertura en todos los municipios, que incluso si no tienen un Banco del Bienestar cercano pueden hacer un retiro en cualquier otro banco. Hay bancos que no cobran comisión como Telecom, Banjército, y todos los demás pues cobran algunas pequeñas comisiones, pero es accesible para todas las personas. En otras actividades, las tarjetas del Banco del Bienestar, desde el 5 de enero hasta el 19 de este mes estaremos realizando operativos de entrega a aquellos que cobren por el Banco Banamex, porque también es un objetivo de nuestro presidente que no existan programas que cobren en algún banco distinto. Todo se va a concentrar en el Banco del Bienestar, y del 9 al 21 de enero en los 10 municipios estamos entregando tarjetas y estamos haciendo el pago en efectivo de aquellas personas que todavía no están bancarizadas, pero que próximamente vamos a terminar de bancarizar. Y pues es así como iniciamos este 2023. El día de ayer estuve en la Ciudad de México, tuvimos una reunión para formalizar este año sobre el fideicomiso de las personas de la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, que lo hacemos conjuntamente con gobierno del estado. Estuvo también mi compañera Dulce Huerta, quien es la secretaria de bienestar del gobierno del estado, y también el día jueves tendremos otra reunión en la Ciudad de México donde estaremos aterrizando el programa de fertilizantes que ya vamos a arrancar en este primer trimestre en el estado de Colima, y algunos otros programas que todavía no se consolidan las metas o la cantidad de programas de apoyos que llegarán al estado, pero que van encaminados con vivienda. Estos programas se darán a conocer con la gobernadora Indira Vizcaíno en el momento que nos lo autoricen, que ya sea un hecho que vamos a poder tener nuevos programas en el estado de Colima. Y pues de esta manera es que iniciamos el año con este dinamismo, y pues nosotras dispuestas a hacer todo lo que corresponda para que llegue el bienestar a todos los hogares colimenses. Esto. ¿Del aumento 2023 de personas con discapacidad o adultos mayores? No, eso está bancarizado a quienes les llega por vía electrónica, y son montos que ya vienen dispersados desde la federación. No hay manera de que les lleguen menos. Y el operativo en efectivo, lo iniciamos ayer y lo tenemos hasta el último día del mes, y nos acompaña el Banco del Bienestar, y también vienen ya los paquetes, nosotros no podemos meterle mano, y ya viene con este aumento. 4,800 pesos bimestrales, sí lo tiene ya. Delegada, nuevamente para la gente que no sabe, el procedimiento del cambio de tarjeta, ¿no lo podrías repetir? No tienen que hacer ningún trámite. Se les llama, se les notifica que vamos a cambiarles de tarjeta de Banamex al Banco del Bienestar. Iniciamos con Banamex, pero vamos a hacerlo de todos los bancos, Bancomer, Santander, de todos los bancos que cobren alguna pensión o algo. Se les va a notificar que se va a hacer con el Banco del Bienestar. Van al evento y en las ventanillas, en las mesas de atención, los servidores de la nación y operativos de nuestro programa hacen el trámite, les llenan una fórmula y les entregan su nueva tarjeta.
no hay intermediarios, no se las llevamos a ningún lado, todo es en automático, pero siempre en las mesas de los operativos que montamos en la Delegación de Bienestar. En caso de terror reciben las llamadas telefónicas, ¿cómo es delegada? ¿A dónde tiene que recurrir directamente? Tenemos oficinas en todos los municipios. Las sedes principales están en la subdelegación, que está a un costado o a espaldas del Panteón Municipal de Colima. La delegación está por Avenida San Fernando, en Tecomán, en la Unidad Deportiva Norte, en Manzanillo, en estas oficinas que nos presta el gobierno del estado, denominadas SEDECO, que están en el Jardín de Santiago, y así en todos los municipios, en los jardines o en las cabeceras municipales, ahí tenemos los centros integradores de bienestar, ahí pueden acercarse, que son sedes de la delegación como tal, y pueden pedir información, o tenemos también las páginas en las redes sociales contestando cualquier tipo de pregunta. ¿Por qué fecha límite? Para las personas que tengan su tarjeta de Banamex, terminamos el día 21, pero se les avisa que tienen que acudir, y en caso de que no la reciban, que es como en todos los operativos, montamos un día de rezago para poder estar entregando, pero no lo damos a conocer hasta que terminemos, hagamos corte y ya se notifique qué día va a ser el día para la entrega de rezago. ¿Los que tienen de otro banco todavía continúan los días más? Sí, incluso los que tienen Banamex, este bimestre, enero, febrero, siguen cobrando con Banamex. Hasta el próximo, que es marzo, abril, van a cobrar ya en su tarjeta del Banco del Bienestar para dar oportunidad a que la activen y que puedan pues disponer de... ¿Los que tienen Bancomer o otro banco? Hasta se les van a notificar. No tenemos todavía una fecha establecida. Como todo es nacional, vamos acabando en todo el país un banco, continuamos con otro, pero vamos a la par todos los estados. ¿Qué pasa con la movilidad de las personas, digamos, de otro estado, de un estado a otro, que se cambian? ¿Cómo pueden realizar sus cambios ahí para recibir sus beneficios? Es un trámite que se tiene que hacer en la oficina, puede ser cualquiera de las dos, en la que estaba o en la que va a vivir, es decir, si vive en Jalisco y se viene para Colima, puede ser en nuestra oficina aquí de la delegación o incluso en la propia. Es solamente llenar un formulario donde actualiza sus datos, cambia domicilio, y ya a nivel central ya nos giran la información a nosotros. En caso de que sea entrega de tarjeta, si no la alcanzan a recibir ni en el de rezago, se van a regresar al nacional y ya de ahí nos las vuelven a dispersar por estado. En ese sentido, ¿no se ha localizado o diseñado lo que son certificados de apoyos? ¿Y es para evitar esto? Sí, hasta el momento no, porque como todo está bancarizado, todo el mundo tiene su CURP, podemos tener el control de este tema como tal. Y justamente para eso es que se quiere bancarizar todo, para que no exista algún doble apoyo, pero es muy difícil. Como ya todo lo hace, aunque no lo tengamos bancarizado, lo hace el Banco del Bienestar en los operativos en efectivo, sería muy complicado poder caer en alguna duplicidad. ¿Y para las personas que fallecen, cuál es el tiempo para darle baja, se da baja? En automático, tenemos cada mes un cruce con RENACO y ellos nos dicen cuántas personas ya fallecieron y en automático se da la baja. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay más, muchísimas gracias y desearles a todos un muy feliz año y un excelente martes. Gracias a todas y a todos.